En un mundial se queman muchas energías, se generan muchos impactos y se dejan muchas huellas. Pero con el mundial también dejamos huella en el medio ambiente. Sin embargo, en la Copa Mundial Sub-20 FIFA Colombia 2011, somos hinchas del fútbol y de la naturaleza. Por iniciativa de la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Ambiental, la FIFA, el Ministerio de Ambiente, la Federación Colombiana de Fútbol y WWF, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 será un evento con responsabilidad ambiental. Así es. Se estima que la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 generará unas 9.000 toneladas de gases de efecto invernadero que no se pueden evitar, pero con el apoyo de la FIFA y de la Federación Colombiana de Fútbol serán compensadas mediante la siembra de 35.000 árboles para la protección de nuestras cuencas, siembra que desde ya está siendo preparada en las montañas de Colombia. Estamos trabajando desde la germinación hasta ya la entrega pues final como para salir a campo. Entonces pues en el momento tenemos alrededor de unos 30.000 árboles ya sembrados en diferentes etapas. Hay unos 10.000 que ya están superiores a los 25 centímetros próximos a entregarlos. Robles, dragos, siete cueros, guayacanes, cedros, alcaparros, entre otras especies nativas, están siendo preparadas para compensar la huella de carbono generada por la Copa Mundial. Así estamos cuidando estos arbolitos para darle un mejor ambiente al suelo, para fortalecerlo y cuidarlo más y poderle aportar así a un mayor futuro de nuestro país, Colombia. Así como hay un ambiente contagioso de fútbol, así también se ha generado en muchos colombianos la conciencia de sembrar árboles. Con el objetivo de sembrar un árbol que es un árbol de cedro, el cual nos va a servir para proteger nuestros terrenos de la erosión y nuestra microcuenca, que se mantenga con el agua suficiente para los acueductos de la vereda y para que nuestra juventud, que es la que viene después de nosotros, tenga el agua suficiente, un aire muy puro para continuar una mejor vida, una vida de mucha mejor calidad. Pues nos sentimos realmente muy contentos de poder contribuir a limpiar un poco el ambiente y a proporcionar un agua muy limpia y un ambiente más sano a toda la gente de la región, a todos nuestros vecinos y suscriptores. Yo sí quisiera pues que la comunidad llegara a sembrar los árboles en toda la zona, para que no solo nazca el agua, sino el oxígeno. Estos árboles serán plantados en cuencas y microcuencas que abastecen de agua a la comunidad a través de acueductos veredales, así como lugares que han sido azotados por la fuerte ola invernal. Estamos trabajando mucho en el sector público con el sector privado en estos proyectos de reforestación, de recuperación de suelos, porque realmente esto es un problema y un beneficio tanto para el país, tanto para el mundo. Es una responsabilidad que tenemos todos, no solamente se lo dejemos a las empresas públicas, sino también la empresa privada empieza a mirar que ellos también tienen mucho que aportar y mucho que trabajar de la mano en estos proyectos de reforestación. Al estilo de los grandes eventos deportivos del mundo, Colombia será ambientalmente responsable. La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 no podrá alejarse de esta idea. Es así como se compensará gran parte de la huella de carbono que estaremos generando con nuestro evento. Será compensado con la siembra de miles de árboles que estarán dando un mejor ambiente, no solo para nuestro país, sino también para nuestra humanidad. Por esto, es importante decirte que si eres hincha del fútbol, eres hincha de la naturaleza.